In esta semana estamos estudiando la religión. This week we will learn about religion. The people in ancient civilizations, las civilizaciones antiguas, had a religion they believed in, en que ellos creyeron, crearon, to explain the world, para explicar el mundo. Here you can read in Spanish. Religion is how a group of people answers the really hard questions about life by believing in something. And here, some religions believe in one God and others believe in many gods. In Página 3, Basileira, aquí arriba, there are two main groups for religion polytheism and monotheism. Polytheism means people believe in many gods. And monotheism is when people believe in one god. No sé las palabras en español, pero polytheism, esta es una religión en que hay muchos dioses. Y monotheism significa que solo hay un dios. Y aquí ustedes van a leer esas oraciones y si la oración es de un dios, van a mover la oración aquí, como esto dice que la religión de Islam cree en Allah, un dios. Y cuando las oraciones dicen muchos dioses, van a mover aquí, porque polytheism esta religión cree que hay muchos dioses. Aquí en página 4 dice, religion is how people answer questions they don't understand about the big questions in life. Religiones como las personas contestan las preguntas grandes en la vida que no entienden. Aquí vas a poner las preguntas fáciles, como ¿por qué la gente le gusta los cachorritos? Pues porque son preciosos. Y por eso eso es fácil. Pero esto dice, ¿qué pasa después de morir? Eso es una pregunta difícil. Y nadie sabe la respuesta y personas tienen creencias diferentes. Aquí en página 5 van a tocar aquí para escuchar a mi voz leyendo esta parte en inglés. Van a escuchar algunas veces, van a practicar leyendo. Aquí vas a escribir one God, un Dios, o more than one God, o many gods, aquí abajo. Finalmente, si puedes leer bien o si quieres aprender más, vas a usar este artículo en uh, Encyclopedia Británica y recuerdas que puedes traducir a su lengua. Aquí en página 6 vas a leer esto en, en español. People who share a religion share celebrations when they gather to have fun together. They may dance, sing, pray, eat special food. Wear special clothes and have fun. Que en página siete dice, groups of people with the same religion have celebrations connected with their religion. Religion. A celebration is a party, una fiesta. People gather with their families, familias, eat delicious food, comida, that is special to them, especial. They may sing, cantar, or pray, orar. They may wear special clothes, ropa especial, and they probably have fun. Se divierten. Drag the sentences below to match the pictures. I can tell these women are singing, and this says these people are singing. So I'm going to move this picture over by these women, and you will do these for all of these sentences. On page eight, you're going to write about a celebration in your country. Vas a escribir aquí de una celebración en tu país y aquí vas a poner imágenes de tu país. Recuerdas que puedes poner aquí, search the web y si quieres poner, uh oh, you it, I'm screwed up. Si quieres poner, por ejemplo, um, oh, uh, Ay, de mí no puedo pensar. Semana Holy Week, Semana Santa en Guatemala. Eso es una celebración muy especial. Y puedes poner una imagen aquí. Una vez yo estaba en Guatemala durante esta celebración y puedes escribir arriba de la celebración. Ok, aquí en página 9 vas a andar a Raz Kids y vas a leer libros de celebraciones de religión en, otros, en otras religiones. Y aquí abajo vas a escribir el título del libro. Y yo puse libros en inglés y también en español. Finalmente en página 10 vas a investigar la civilización que estás estudiando. ¿Quieres leer o estudiar de la religión de esta civilización? Vas a escribir aquí si ellos uh, creyeron en un dios o en muchos dioses. Y aquí abajo vas a poner el, el artículo o el video que te ayudó con aprender esto. Y si estás estudiando Egipto, aquí hay un video que te puede ayudar. Y recuerdes, cuando estás mirando a un video en YouTube, puedes cambiar el video para poner los subtítulos y también para hablar más despacio. Aquí este botón es para poner los subtítulos. Y aquí, si quieres más despacio, Playback Speed, lo puedes poner más despacio. Además, si quieres leer en español, puedes tocar Auto Translate y puedes tocar Spanish. Después de mirarlo en español, espero que regresas para mirarlo en inglés. Ok, y finalmente aquí en página 11, vas a poner un X cuando estás segura que hiciste todo en esta página. Y si necesitas ayuda con una página, vas a poner un símbolo de pregunta allá. Adiós, pregúntame si necesitan ayuda.